Good morning, afternoon, evening, or whatever. Welcome to my stream. So, thank you. So, sorry for being away on Friday. I was just too busy. I'm so busy. I almost didn't make it today. I didn't even eat anything today. So, go figure. I'm that busy that I haven't had breakfast or lunch or whatever. I didn't eat anything yet. So yeah, that's the truth. I'm too busy to be here, but I try. So, okay. So, first things first, let's keep our social media up. How? You say, how, Diana? Well, first, I'm going to upload fast broadcasts on YouTube. So, let's do that. Okay, YouTube, Twitch. Now let's connect that. Okay, so my last broadcast was twenty-sixth. Okay. I'm going to put some music to you. Like no copyright music. As always. So you have some music here. Let's see. Lo-fi hip hop. That's not good. Okay. So now I'm going to download my 27th broadcast, my broadcast of the 27th. Okay, more things. Anything else new on tweets? I don't think so. No. Good. Okay, 27th. Downloading. Yeah. Iván, esta resolución no la aguanta ni el Note 9. Pero si estoy en 720, o como sea, la anterior a 1080. Sí, voy a comprobar. No me hagas comprobarlo, ¿eh? Vamos a ver. Resolución. Output. Video. Está a 1280 por 720. La podría poner a 1080, ¿eh? La pongo así porque hay gente que me dice que si no tiene internet muy lento y tal. Pero bueno, supuestamente puedes escoger la resolución. Supuestamente. Vale. Vamos a ver. Qué guay, hay un curso de liderazgo gratuito. Hay un curso gratuito de liderazgo, podría apuntarme en cuanto firme contrato. Vale, vamos a ver cositas. Vale, vamos a ver. Vale, creo que ya está todo. Pero el curso ese puede ser interesante.
En cuanto firme contrato puedo apuntarme. Son solo 30 horas. Y es por la tarde. Me gusta apuntarme a estas cosas. Sacar diplomas guays, ¿no? Como curso de liderazgo de equipos. Eso mola. Eso mola. Eso está guay. A ver, me habéis enviado cosas por Twitter. ¿Te has enterado de que han intentado hackear Facebook? Sí. Sí, lo han intentado. Para proteger tu seguridad es posible que recientemente hayamos cerrado la sesión de tu cuenta de Facebook. El 25 de septiembre de 2018 detectamos un ataque complejo a nuestro sistema, en el que los atacantes robaron tokens de acceso a Facebook. Los tokens de acceso son como claves digitales, bla bla bla, como el control de las cuentas. Todavía no sabemos si se accedió a la información de Facebook de alguna persona. Si detectamos que personas afectadas, cerramos sesión. Entonces yo no he sido afectada. Yo no he sido afectada. Pero sí han intentado hackear Facebook el otro día. Si se os ha cerrado la sesión, ya sabéis. ¡Ah, Sweetie! ¡Ah, Sweetie! ¡Has conseguido la suscripción al fin! ¡Muy bien! ¡Oye, qué bien! ¡Qué genial, ¿no? Enhorabuena. ¿Pero qué suscripción te dan? ¿Puedes poner pollos? ¿Puedes poner el chocobo? ¿Y a Extin? ¿Por qué me avisas ahora de la temperatura? ¿Qué diro? ¿Qué diro? Querido móvil. Móviles. Vamos a ver nuevas notificaciones en Instagram. Vamos a ver qué tenemos. Nuevos followers. Nuevos followers. Nuevas. Me han etiquetado una foto. A ver. Ah, vale. Sí, que el otro día estuve jugando un juego friki de estos de mesa y me etiquetaron. Pero no salgo en la foto. Bueno. Nuevos likes. Y ya está. Coño, si no subo cosas nuevas, ¿qué pretendo? Soy tira de nivel 1. Tampoco nos pasemos que es gratis. Ah, vale. Bueno, pero está bien. Mira qué estrellita más bonita te han puesto ahí. Subscriber. Yo también tengo una, mira. A mí también me ponen la estrellita. Soy autosubscriber. Ah, broadcaster, subscriber, Twitch Prime. Creo que es al ser Prime, se me autosuscribe mi propio Prime. O algo así, no sé. No sé, no entiendo. Se autosuscribió, sí. No he comido nada hoy aún. No he desayunado, no he comido, no he hecho nada. Chica ocupada. Vamos a ver. Spam por las redes. Spam por las redes. Daena. El spam es bueno. El spam es bueno. ¿Por qué no se descarga el vídeo? Spam. Spam, 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 spam. Vamos a ver, compartir en Twitter. Compartir en Facebook. Sí. Publicar. Vale. Manila says, do you like pigs? Pig what? Pig is it's not as a noun. Big is not a noun. Vale. Bigs. Bigs. Big is not a noun.
Manila, I like your hair. It's awesome. Thank you. Thank you so much. This week I have achieved the perfect color, like the color I want to have. This very, very, very light blonde. I like it. Thank you. Okay. Everything on PC is done. What else? I'm going to do my skin routine. Be right back. Okay. So first things first. Sweetie, creo que te puedo donar $1 por el quest mode, pero no sé cómo se hace. Sinceramente yo tampoco, si quieres lo miro. Porque como también te dan donaciones gratis, ¿no? Para el canal, pues si quieres lo miro. No lo he mirado, sí, hasta que no me lo dijiste tú, yo no lo... Ni sabía que eso se podía hacer. O sea, lo leí en su momento, pero que ya no me acordaba. Hormonas. Hormonitas por aquí. Hormonitas por aquí. Para adentro. Qué rico está esto, por Dios. Vale. Ay, hacerme las cremas. Hoy voy con un misil en el... Ah, no. Voy súper acelerada. Vale. Pues las cremitas. ¿Quieres que lo mires, Sweetie? ¿O ya lo miras tú, lo de la donación? Lo que usted quiera, señorino. ¿Cómo va el cosplay? ¿Cómo vas tú? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame. Lo he mirado, pero no lo he mirado. Vale, deja que me eche las cremas. Y si para cuando termine no has encontrado nada, pues ya busco, ¿vale? Quedando un poco acelerada. Y... Hoy como llevo crema solar, pues... Cosplay va perfecto, solo me faltan las botas. ¡Ay, qué bien! El resto bien todo, de medida y todo. Guay, me encanta. Me alegro. Vale. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuántos días llevo sin pasarme la cuchilla por la cara? 4. Y no hay nada. ¡No hay nada! Estoy muy feliz. Estoy very happy, Nasu. El cosplay esa medida se quema perfecto, genial. No comas muchos bollos, que luego no te irá. ¿Has visto qué color más perfecto de pelo he conseguido esta semana? Más puto perfecto. No está ni grisáceo ni morado. Tiene destellos dorados, pero en sí está como... Lo llamo el color oro blanco.
porque es así como blanco, pero con toques dorados. Me encanta. Es el color perfecto, el color angelical. He enamorado de este color. Espero conseguirlo así todas las semanas. El miércoles voy al médico y me tiene que mirar los oídos, porque genera una cantidad de cera tan absurda. Vale, a ver. Cremas. Cremitas. Blanqueadora. Creo que ya lo he hecho. Vale, voy a ver. He mandado un mensaje. Bueno, aquí no ha llegado nada. Deja que mire. No, aquí no ha llegado nada. Saldría algo. Saldría algo. No sé. No sé. No entiendo. Estamos debatiendo en Facebook una cosa. A mí me hace mucha gracia. La gente es pro aborto. Ven bien las donaciones de óvulos y de semen, ven bien la adopción, pero en cuanto se habla de vientres de alquiler se ponen en plan como si fuera el mayor mal existente. Dices, a ver, si los vientres de alquiler fueran legales no habría mafias. No habría todo ese rollo del que se quejan de, ah, es traficar con cuerpos. Yo flipo con la gente. Cuando algo no les gusta, ah, no lo hagas, es mi puto problema. Sweet, ¿en Questmode no te sale un dólar? Voy a entrar en Quest Mode, a ver. A ver qué. A ver. Quest Mode. No, sonidos no quita. Vale. Bueno, es que yo Quest Mode lo entraba desde Bitboss. A ver qué me dice. Vale, me ha llevado a Bitbox. Vale. Vale, aquí sale un dólar en Quest Mode, pero. Y tengo 2000 subpoints. O sea que puedo dar una sub. Vale. Está bien. Sí, sí, me ha llegado. Me ha llegado el dólar. Gracias. Me ha llegado. Me ha llegado el dólar. Y tengo 2000 subpoints. O sea, aparte de los que has ganado tú, me has hecho ganar también a mí. Así que. Si al próximo mes no llegas al sub, te lo puedo regalar yo. Como eres tú el único que se le ocurra. Sí que ha llegado, sí. Gracias. Claro, pero yo pensé que llegaba a Twitch. Y no, llega como la propia cartera de esto. Sí. Yo pensaba que saldría en Steam también con el Gatherbot o algo, pero no ha salido ningún mensaje. Es curioso. Bueno, yo igual te lo agradezco muy mucho. Buah, se me está tirando al cuello la gente en Facebook con lo que digo. Como yo sí que estoy a favor de los vientres de alquiler. Sweetie, creo que puedo aprovechar un bug y montar la suscripción al juego. Ya lo hice en otro canal y puedo renovar la suscripción gratis. Hombre, si ya lo has hecho en un canal, pecar ya es pecado, ¿sabes?
Es un error que cuando intentas renovar el precio, cuando vas a pagar es de cero. Pues oye, mientras exista, aprovecha. Lo máximo que pueden hacer es quitártelo. No te pueden hacer nada. Porque tú no estás quitando dinero a nadie realmente. O sea. Yo flipo con la gente, ¿sabes? Comparan los vientres de alquiler con el tráfico de órganos. O sea, ¿estamos mal de la cabeza o qué? Te lo juro, por eso me vais a escribir así a toda leche. Me pone de una mala hostia la gente que dice, libertad, pero no hagas algo que yo no quiero que hagas, ¿eh? Que no me afecta en absoluto, pero no quiero que lo hagas. Pero estamos tontos. Esta gente suena igual que los antiaborto. Sweetie, ah, ya no funciona, solo iba cuando era el September. A lo mejor era una oferta o algo así, o una oferta unida a un bug. O sea, había una oferta. Sí, no era así que había una oferta, pero luego además hubo un bug. Creo que fue eso, una coincidencia. ¿Quisieron hacer una oferta y les salió mal hecha? Algo así. Es que me suena a eso. Me suena a eso. Sweetie, que vaya. Que valía 1 euro, pero cuando lo pagas ponía 0 euros. Bueno, pues mira. Se equivocaron a la hora de ponerlo y en vez de ponerlo 1 euro lo pusieron a 0. Bueno, tampoco es una diferencia abismal, ¿no? Pero sería eso, ¿ves? Que con la oferta esa, alguien programó mal y bueno. O al final quisieron poner que no costara nada en vez de. Solo 1 euro. Y ya está. Pero bueno, si ya está, pues tú tranquilo. La cuestión es que ya tienes el sub y al parecer yo tengo suficientes puntos para regalar un sub, así que en el momento que no llegues a conseguir un mes, pues te lo puedo regalar yo debido a que tú has conseguido realmente los puntos que yo tengo. Porque yo no puedo conseguir puntos para mí misma. Está prohibido. Me lo pone específicamente, porque si no, yo me pasaría el día ahí ganando puntos para regalar los subs y esas cosas.
subir, pero a ti te dan una parte de los subpoints que yo consigo, parece ser. Tengo 2.000 puntos ahí que han salido de la nada. Parece ser que sí. A lo mejor me dan exactamente los mismos puntos que tú ganas, porque tengo 2.000 exactos. Así que es posible que sí. Sí. Claro, tú piensas que yo no puedo conseguir puntos. El único que me está consiguiendo puntos eres tú, al menos que yo sepa. Así que yo tenía 2026 por eso. Sí, por eso. Yo creo que tengo 2.000 exactos, pero vamos, que... Que a lo mejor, excepto alguna cosilla extraña, los puntos que tú consigas yo los consigo. Así que realmente, oye, piensa que lo bueno es que ahora todo lo que consigas es por dos, porque yo al que voy a regalar las suscripciones a ti. Así que, genial, ¿eh? Llega hasta el nivel 10 del Final Fantasy, entonces. Es lo que faltaba para llegar. Qué fácil sería todo, ¿eh? Si pusieran todos los juegos disponibles, tío. Yo alentaría más a la gente de mi canal a jugar también. Pero claro, habiendo tan pocas opciones, es como... Uf. Qué guay. Al nivel 15 me dan 1.000 puntos. Joder, eso es media sub, ¿eh? Pues tú piensas, esos 1.000 puntos también vendrán a mí, supuestamente. Pues está bien, prácticamente es otra sub entera. Oye, mientras te sigan dando puntos, así da gusto. Qué hambre tengo. En cuanto acabe el stream de hoy como algo, porque si no, me va a dar un... Me va a dar un algo. Ahora oliendo la crema con olor a naranja. Uf. Menos mal que el miércoles me renuevan la crema de las... La crema médica. Porque si te fijas, hoy tengo la cara más roja. Llevo 2 semanas sin echármelo. Y tanto tiempo no puedo estar sin. Por mucho que me cuide la piel. Sweetie, lo que dices de portarse bien cada vez que termines el stream, bueno, resulta que no me porté bien. Yo digo, portaos bien o no. Yo digo o no. El o no siempre lo digo. Con la moral gris que tengo yo, ¿tú crees que voy a decir portaos bien realmente? ¿Digo portaos bien o no? Yo ayer estuve jugando a juegos de mesa, así frikis, y bebiendo alcohol. Pero yo ya no tengo resacas porque bebo muy poquito. Y bebo sangría, cosas así. Ayer te portaste muy mal porque dices eso. ¿Le has enseñado a tu perro a atacar a la gente? ¿Qué es eso? Has quitado dinero a una señora. Pum. ¿Qué ha pasado? Cuéntame tus pecados. Como no eres cristiano, yo soy tu confesionaria. Confiesa tus pecados. Desata el mal que llevas dentro. Libérate. Sweet, en un canal que tengo mod, tiene un server de Minecraft y bueno, estuvimos jugando 5 personas. A todo vicio durante una semana, ¿qué dices? ¡Qué horror! Eso no puede ser bueno, Sweetie. Búscate un trabajo, tío.
Yo tengo un amigo que ya no queda con nosotros porque se pasa el día jugando al juego. Y después, bueno. Ayer entré en la cuenta de la streamer, me di admin en Minecraft y exploté todo con TNT, perdieron todo. Me tengo que arrepentir de haberte dado mod, porque miedo me das ahora. Dios mío. O sea, no sé si aplaudirte porque Minecraft suele ser bastante una comunidad bastante tóxica y bastante mierda. Y bastante llena de niños rata. O asustarme porque no eres de fiar, o sea. Qué error, tío, ¿qué dices? ¿Y cómo se lo han tomado? Tú eres mala persona, ¿eh? Pero te lo digo de verdad. Tú eres mala persona, tío. Te haces pasar por chica para sacarle dinero a la gente. Ahora me dices esto, tú eres mala persona. O sea, tú vas a ir directo al infierno. Vamos, me vas a adelantar. Es que mira que yo he cometido pecados, pero joder, a este ritmo me vas a superar. Me daría la barrida y todo de reír. ¡Qué puto asco! Hostia, qué mala persona eres, tío. Pero es por algo, ¿les odias o algo, tío? ¿Cómo para hacerles eso? ¿O se rieron de ti por algo? ¿Se metieron contigo? O sea, ¿lo merecían? La pregunta es, ¿lo merecían? ¿O es simplemente un acto de maldad aleatoria porque te apetecía? ¿Porque querías ver arder el mundo? Sweetie, siempre me gusta hacer lo contrario de lo que se debe hacer, digamos. Dijeron de no modificar el entorno y... Pero te lo dijeron a malas, te faltaron. Estamos hablando de justicia aquí. Sweetie, quiero ver el jodido mundo arder, me encanta. Pues métete a político. La mejor manera de destruir el mundo es meterse a político. No por el poder, sino porque ya directamente siendo político, aunque no hagas nada, ya lo estás haciendo mal. Yo es que ya pasé esa época destructiva. Ahora simplemente desprecio a la raza humana. Pero también la alabo en ciertas cosas. Por ejemplo, la tecnología es increíble. La ciencia que tenemos desarrollada es magia, es milagrosa. Yo flipo con eso. Sweetie, me han dado 5.000 puntos por el sub. ¡Sí! El sub da puntos. Unos cuantos puntos. Ahora los apostarás y los perderás. Madre mía. Pero sí, te da 5.000 puntos que no está nada mal. Son como... Pues sí, 5.000 minutos de visualización. Lo que vienen siendo... ¿Cuántas horas? En varios días, eso. En comida entre 60... 500... 250... 3... 8... 10... 83... Aprox 83 horas, lo que vienen siendo casi 4 días, 3 días y medio. Y teniendo en cuenta que ahora mis streams son de 4 horas, 3 horas. horas sería como un mes de verme cada día. Así que no está nada mal.
ahorro los puntos, yo te diría que sí. Es que cuando me superaste tenías que haber parado ahí y no paraste. Así que ahora mi consejo es que directamente no apuestes. Si hubieras parado justo cuando me adelantaste. Si hubiera sido, es lo que tenías que haber dicho. Los 25 puntos fue un visto y no visto, claro. Porque no supiste parar. Si te hubieras quedado en los 25K, ahí estabas bien. Esta calle es súper silenciosa. Excepto. Y lo prometo, ¿eh? Excepto de 5 a 8, es decir, en las horas del stream. El resto del día es que no hay un solo ruido. Pero en cuanto los niños salen de sus putos colegios, pues tenemos un problema. Mañana tengo hora con la psicóloga. Tú lo que tienes que hacer es pedir hora conmigo. Que yo voy a ser psicóloga muy pronto ya. Bueno, psicóloga, psicoterapeuta. Que no es lo mismo. Tienes que venirte conmigo. Que yo te voy a ayudar más. Vale, me echo el cuello. Sí. Qué rápido me he hecho las cremas ahora, tío. En 20 minutos lo tengo hecho. Pero con lo buena que tú eres, serás carísima. He pensado empezar cobrando 50 a la hora. Que creo que es menos que lo que cobran los psicólogos. O sea, ¿a ti cuánto te cobra la tuya? Si no te importa decírmelo. Yo por ahora he oído 60, 70. Digo, pues si empiezo por 50, entraré ahí dentro de. Es por la seguridad social. Ah, vale. Es que muy poca gente tiene psicólogo por la seguridad social, ¿eh? Yo tengo porque las trans estamos obligadas a tener. Pero vamos, que lo único que me dicen es ¿todo bien? Sí, pues ya está. ¿Tú que estás diagnosticado de algo? Llevo yendo desde los 13. Ah, eso es que estás diagnosticado de algo, ¿no? Entonces. Porque a la gente que está así como diagnosticada de algo, o sea, que al psicólogo vas porque realmente. Porque estás puto loco. Pues eso. Vale, bueno, pero es psicólogo, no psiquiatra. Es que me sorprende, ¿eh? Rara vez el psicólogo lo cubre la seguridad social. Rara vez, rara vez. Normalmente siempre es por privado, como los dentistas, los podólogos. Sweetie, ¿por qué no salgo de casa, básicamente? Pues, hijo. Eso se soluciona súper fácil, ¿eh? Que yo mira que tengo amigos frikis, pero tenemos vida social. Bueno, yo al menos.
A ver. Vale, esto ya está. Ya están, voy a pintar. Por favor, qué hambre tengo. ¡Hamburguis! Tengo hamburguis. Qué bien, tío, en el trabajo que voy a firmar contrato el día 15. Me cubren comidas. Es genial. Me cubren las dietas. A ver, que yo soy bastante, yo soy bastante casera, pero no soy antisocial. Suite, cuando empecé a tener internet hice pluf y cambié internet malcriado, a tope con los bugs. A ver, internet para mí es una herramienta de comunicación. Yo utilizo internet para estar aquí, utilizo internet para comunicarme con gente, para quedar, para organizarnos, para hacer eventos, para hablar con gente que de otra manera tendría que hablarles por otros medios, ¿no? Como el teléfono. Entonces, para mí es una herramienta. El problema es cuando se convierte en una adicción. Y visto cómo te comportas con el juego y lo que me estás contando, yo creo que tú seguramente sufras de una adicción a internet. Igual que la gente que se pasa el día jugando, yo que sé, al WoW, tiene adicción al WoW. Y todas las adicciones son malas. El problema es que el ser humano tiende mucho a volverse adicto. O sea, no sé el resto de animales porque no conozco estudios al respecto. A lo mejor los hay. Y seguramente sean igual que nosotros. Pero es que somos muy adictos a todo. Cualquier cosa, pum, ya eres adicto. Voy a por el reino. Es así, tenemos problemas con eso. Y por eso hay tantos problemas, pues, de tabaquismo, alcoholismo, adicción a las drogas, al juego, a los videojuegos ya, a internet, a todo.
El 4 de noviembre empieza la suscripción de nivel 2. Tendré el chocobo. Uy. Ah, está bien. Por eso te digo que procura hacer actividades fuera de casa. No sé, intenta hacer actividades fuera de casa. Algún hobby que no esté relacionado con el ordenador. Algo. O si no quieres salir fuera de casa, hobbies que no estén relacionados con estar delante de una pantalla. Sweet, he hackeado Twitch, el segundo canal en el cual renueva la suscripción por free. Hostia, lo has conseguido, ¿no? Bueno, ahí aprovecha mientras se pueda. Que luego no se podrá. Cuando me lavo el pelo, salen puras bolas de pelo, ¿eh? Es normal. Lavar el pelo realmente no es bueno para el pelo. Pero hay que hacerlo de vez en cuando. Quitarle la mierda. Que tampoco es bueno que tenga tanta suciedad, ¿sabes? Aparte de lo asqueroso que es. Pero el acto de lavarlo en sí no es bueno para el pelo. Y lo mejor es que para el bug es fácil. Tienes que estar suscrito, darle a renovar y luego pulsas Pay Safeguard y ya está. Bueno, mientras no lo parcheen, tampoco lo extiendas mucho. Porque los bugs de este tipo, bueno, este tipo de bugs normalmente se llaman exploits. Y los exploits, cuanto más los extiendes, más probable es que los parcheen. Entonces tú no le digas a nadie. Yo no se lo digo a nadie, bien. Bueno, ahora en el chat no sé si hay alguien más, porque últimamente, tío... Bueno, sí, hay 5 viewers. Pero no sé cuántos habrá que sean bots. Pero sí. A ver, es que... Desde que han quitado IRL y lo han separado en ASMR y chatting y todo eso, viene mucha menos gente. Es que eso ha sido una putada. El único problema es que tengo que estar suscrito para hacerlo, claro. O sea, primero tienes que empezar la suscripción y una vez comenzada ya puedes hacer todo eso. Bueno, oye, no iba a ser perfecto. Ves como esos bugs de videojuegos que consigues, yo que sé, duplicar un objeto o cosas así, pero que tienes que liarla pardísimo para conseguirlo. Bueno, pues... Es lo que hay. Los exploits no tienen por qué ser fáciles. Pero bueno, ya estás suscrito, ya puedes ir explotándolo. Y si por lo que sea dejas de poder renovar, pues ya te regalo yo la suscripción. No te preocupes. Al menos una te puedo regalar. Ojalá se suscribiera más gente, tío, pero... Es que el problema que tengo es que la gente viene a Twitch... A ver videojuegos. Pero yo los videojuegos que se ponen de moda, no es que no me gusten porque se ponen de moda, es que no me gustan y se ponen de moda. Me gustan, yo que sé, los juegos con historia. Pero cuando he puesto juegos con historia, el canal se ha vaciado. Suite, a mí no me gusta ver videojuegos en Twitch, soy raro. Sí, sí, eres raro, igual que yo. Bueno, yo en Twitch no veo nada, porque yo no tengo tiempo. Yo tengo tiempo para streamear y cada vez menos, como has podido ver. Cada vez menos. Es posible, todo se verá, pero es posible que sí que lo mantenga. El Twitch, aunque trabaje.
Es bastante posible que pueda mantener. Así que bueno, aquí seguiré a esta hora, en este horario seguramente, pero. Bueno, poquitos pelos están saliendo hoy, qué bien. Qué contenta estoy con mi color de pelo. A ver, a mí lo que me gusta es streamear, la verdad. Yo cuando he estado en estas redes sociales siempre me gusta streamear. En YouTube es el único sitio en el que soy más de ver que de hacer. Porque ya probé a estar en YouTube. Y sinceramente no compensa. O te hiciste grande en su momento o ya no compensa entrar a YouTube. Y los grandes ya ni les compensa, pero bueno, de eso viven. Así que ahora es lo que les toca. Hay mucha gente que se ha retirado de YouTube precisamente por eso. Porque eran a lo mejor canales medianos, pero con los cambios que hubo ya no les compensaba. De hecho, Patreon ha salvado a YouTube. Porque ha sido debido a los Patreon que YouTube, que muchos YouTubers han seguido adelante. Claro, si tienes 1 millón de seguidores, con que 1000 de esos seguidores te den 1 euro cada uno, pues ya tienes un sueldo. Así que, pero a la que tienes, yo qué sé. Yo conozco un tío que tiene solo 60.000 seguidores, pero tendrá suerte que de esos 60.000, pues 1000 o así querrán donarle, pero no suele ser el caso. ¿Yo qué donaciones tengo con 500 seguidores? ¿Cuántos seguidores tengo? No sé, tampoco lo controlo. ¿Qué tengo? 400 seguidores y ¿qué tengo donados? 6 euros, ¿sabes? O sea. Es que es eso. 7 si cuento el tuyo. Depende de la comunidad de fans que tengas, ya. Sí. No, a ver, en eso sí que es verdad que yo aquí en Twitch no sé. En YouTube ha sido eso, por Patreon que se han salvado. Si no, ahora YouTube estaría bastante, bastante vacío, ¿eh? Porque salvo los típicos que tienen millones y millones. Pero aún así esos tíos llevaban un tren de vida de millonario y ahora. Ahora tienen un sueldo de mierda, un sueldo de 1000 euros, ¿sabes? Y toda la vida que llevaban de millonario, de la mansión de tal, se les ha ido a la mierda. Que yo también lo entiendo. Sweetie, bueno, el mío es un dólar, no un euro, no sé cuánto varía, pues es como 0,7. Vamos, en total tengo 6 euros. En total tengo 6 euros. Más las suscripciones. Que eso no lo veo hasta que llegan a 100. Hasta que llegan a 100 no llega nada. Así que. ¿Qué he tenido? Tres suscripciones ya. 15 euros. ¿$15? ¿Cómo bien? ¿Cómo van las suscripciones? Va por dólares, ¿no? Sí, va por dólares. 4,5 euros. Por eso. Y esto hablamos de que llevo desde abril. Pero claro, a ver, al principio no ganas nada. Así es como funcionan estas cosas. Al principio no sacas nada y tienes que ir creciendo y tal. Yo no llevo ni un año, pero. Pero también igualmente es eso. Que eres un streamer que juega Fortnite. Ya está, ya tienes un montón de seguidores. Bueno, pero yo no soy así. Este canal está abocado a ser un canal pequeño. Pero bueno, el día que llegue
no quiera estar aquí, no estaré. O sea, yo estoy aquí porque quiero. Porque por dinero no es. Es lo que menos dinero me ha dado en toda mi vida. Sin contar haber estudiado, no. Sin contar estudiar, que eso nunca da dinero. Esto es lo que menos dinero me ha dado. Porque yo hasta cuando tengo hobbies procuro que me den dinero más que quitármelo. Yo soy al revés que el resto. La gente normalmente se gasta dinero en sus hobbies. Yo procuro que mis hobbies me den dinero. Al menos que las ganancias y las pérdidas se queden en tablas y no pierda dinero. Pero bueno, a mí es que se me da muy bien manejar el dinero, así que. Eso siempre ha sido así, desde peque. Desde que era peque, siempre ha sido así. Así que en ese sentido. Si veo que quiero dedicar más tiempo a otras cosas y es el mismo tiempo que estoy dedicando a Twitch, pues a lo mejor lo que haré será reducir los días. Pero bueno, cuando ya me haya sacado el título de psicoterapeuta, Twitch me va a venir bien porque yo voy a hacer también sesiones online. Y Twitch me va a servir para como demo, ¿no? Por así decirlo. Sweetie, lo mejor es que de las suscripciones y eso no sale ninguna factura ni nada en Twitch. Porque como son regalos, ya, eso sí. Pero ojo, que yo para ser afiliada he tenido que rellenar un montón de papeleo, ¿eh? Pero un montón, y cuando digo un montón es un montón. De cosas de Hacienda y tal, ¿eh? Si te sacas más de 1.000 euros. No, ¿cuánto era al año? ¿10.000 euros al año? Creo que era 10.000. Si no es esa cantidad, pues bueno, da igual. Pero que si ganas más de X dinero, 10.000 al año o así, tienes que ser autónomo, ¿eh? Tienes que darte de alta como autónomo. O sea, mi Twitch está muy, muy controlado. Yo como ya soy autónoma me da igual, pero la gente que va ganando dinero, dinero, como se flipen un poquito, les va a venir haciendo una llamada a la puerta. Lo digo todos los días, me da igual. Sweetie, muy controlado. Bueno, aquí el Menda se ha aprovechado de los bugs. Sí, pero por ejemplo, esa renovación no sé si la paga Questmode o la paga Twitch o quién la paga, no sé quién la pagará. Pero bueno, que alguien está perdiendo dinero ahí, pero bueno, con los millones y millones que debe mover esta gente les da igual. A la que estén perdiendo dinero porque ya conoce mucha gente el bug, pues los parcharán. Pero mientras les va a dar igual. Y esto es así. Son pérdidas asumibles. Pues la suscripción no la paga nadie porque sale que no vale nada. Pero a ver, al streamer le dan dinero. Al streamer le tienen que dar dinero por esa suscripción. Aunque no valga nada. O sea, técnicamente entiendo que la suscripción que te regalan por Questmode la pagan los dueños de Questmode. A no ser que tengan algún pacto concreto con Twitch y que la pague Twitch. Esa renovación, pues yo no sé si la paga Questmode o la paga Twitch. Pero aunque a ti te ponga que vale cero, a ellos les está costando el dinero que me llega a mí. Claro. O sea, que tú seas un subscriber, aunque sea gratis,
Significa que alguien me está pagando dinero. Esa es la cuestión. Ahí es a donde te quiero llegar. Eso lo paga Twitch, bueno. Tendrá pactos con Quest Mode para. Bueno, yo qué sé. Tendrán tratos ahí hechos. Y bueno, pues lo pagará Twitch o Quest Mode, lo que pague. Pero a mí me llega dinero, que es lo importante. Y tú no te gastas dinero, ¿no? Pues ya está. ¿De eso se trata? Vale. Vamos a ver. Estoy aquí como mal colocada. Anda, mira, regalan el Darksiders. Pues me mola, lo voy a coger. Sanitarium. Suena de miedo, también lo voy a coger. Soma. Estoy, he oído hablar de él. System Shock. No es Shock. Eso no es una K. Sí, sí es una K, pero se parece muchísimo. System Shock, este tiene años ya. Es el papi chulo de Bioshock. Ya está, no me hay más juegos, vale. Me ha añadido todos, total. Los puedo instalar en cualquier momento. Son free. Switch, lo del botón del Prime, puedes pillar todo lo que esté allí. ¿A qué te refieres? No entiendo. ¿Cómo que pillar todo lo que...? Ah, ¿te refieres a los juegos de los que estoy hablando? Sí, me los acaban de regalar todos. Y el Prime son... Lo van a subir ahora a 30 euros al año. Me acaban de regalar 4 juegos o 5. Porque sí. Aparte de todas las ventajas de Amazon, de tal... Prime es un chollazo, la verdad. No me extraña que la gente lo coja. Y al menos lo tengo puesto porque aunque lo suban de 20 a 30 euros, sigue mereciendo la pena. Hablando de eso, voy a Amazon. Tengo que devolver varias cosas. Mira, ahora me has recordado que tenía que hacer. Devolver productos. Motivo. Diseño diferente de lo esperado. Esperaba que fuera algo más ancha en la entrepierna. Como el otro modelo que se anuncia. Que se anuncia en conjunto. Pero es más estrecha de lo esperado y me es incómodo. Compré el otro modelo de bragas que era como más atrevido, pero son estrechitas en la zona genital y yo necesito que esa parte sea ancha, que pueda que pueda abarcar todo lo que yo tengo ahí, que no es poco. Entonces claro, continuar. Método de pago original. Continuas. ¿Y ahora cómo las devuelvo? No voy a llevarlo a ningún lado. Que me lo recojan ellos. Vale, puedo imprimirlo, sí, claro. Imprimir etiqueta e instrucciones. Vale. Voy a encender la impresora.
Vale. Imprimir. Sweetie, drama trans. Hashtag drama trans. Claro, es que el problema es ese. Que yo no puedo ponerme bragas que sean ceñidas o tangas, algo así. Porque claro, no cabe. Literalmente, físicamente no cabe. Sweetie, yo aún tengo que imprimir las entradas de la Barcelona Games Hall. Bueno, yo iba a imprimir varias cosas porque... Primero, esta es una devolución. Pero voy a ir a devolver también otra cosa que pedí al mismo tiempo. Devolver productos porque... Incompatible o inadecuado. Este producto no es compatible con las puertas en las que lo quería utilizar. Vale. Devolver, método de pago, continuar. Lo mismo, que vengan a recogerlo ellos. Uf. Voy a hacer un solo paquete, o sea que, como es la misma empresa, no creo que sean tan tontos de venir 2 días separados. Espero. Porque entonces hay que ser un poco tonto. A ver, yo esas cosas, si tienes una impresora a mano, yo esas cosas las imprimo el mismo día. Ahora imprimiré algo que necesito el miércoles, pero porque estoy en modo imprimir cosas, ¿no? Vale, pues ahora lo que tengo que hacer es meter estos papeles. Ya he preparado el paquete, súper guay, con todo dentro. Así que solo tengo que meter los papeles tal cual. Y lo que me dicen es... Ah, vale, que las recorto. Bueno, pues las recorto, no pasa nada. Recorta esta etiqueta e introdúcela en el paquete que vas a devolver. Esto va por dentro. Ellos luego ya ponen una pegatina por fuera y tachan. Yo por eso hasta que no pruebo algo no tiro a la caja, porque ves, ahora solo es hacer cerrar así, poner cinta de embalaje y ale. No tengo que andar con mierdas. Así que cojo y meto esto aquí. Oye, perfecto. Se me la guía el Steam, pero creo que soy yo. Deja que mire. Sí, eres tú. Yo tengo un 0,1% de frames perdidos. 0,1. Eso es nada. Cuando abro una encuesta del Quest Mode se me laguea un poco. Sí, puede ser. Uy, perdón. Puede ser. Bueno, pues ahora cogeré la cinta de embalar. Y ale, como nuevo. Es genial que te lo vengan a buscar, la verdad. Genial. Encuestas se pueden hacer muchas, pero solo te dan Bitboss Points. Claro, es que es eso. ¿Por qué solo te dan Bitboss Points por las encuestas? Pues porque ahí no sacan dinero. En cambio, cuando tú te instalas un juego, ganan dinero por la publicidad y por todas esas cosas. Entonces, bueno, pues qué remedio. Vale, pues vamos a embalar esto. ¿Ves? Es que por eso estoy en Twitch, porque las cosas que haría, haría lo mismo que estoy haciendo. Pero yo sola. Así que digamos que el tiempo no lo pierdo aquí. Por eso me gusta esto de chatear, porque puedo estar a otras cosas que tengo que hacer y no pasa nada.
¿Sabes que el otro día estuve jugando un poco, que no soy mucho de jugar videojuegos últimamente, pero estuve jugando un poco al Plague, al Plague Inc. Y es divertido, es jodido, es jodido, es difícil. Hasta que no le coges el truco es jodido. Una vez se lo coges, pues ya es mucho más fácil, pero hasta que se lo coges. Y es divertido, la verdad. Además yo le pongo nombres muy tontos a las enfermedades, tipo bichito o sentido común. A una enfermedad le puse sentido común. Dice, el sentido común se está propagando por la Tierra. Y yo, sí. A ver, ¿tú dónde vas? Aquí. Aquí, por ejemplo. He hecho mucha crema en este ojo. Y ahora me está atacando. Ojalá existiera el virus del sentido común. Buf. No jodas, ¿qué pasaría con los humanos entonces? ¿Qué pasaría con el ser humano? Yo creo que no seríamos capaces de asumirlo, ¿eh? Diríamos que hemos estado haciendo toda nuestra vida y habría suicidios. Habría suicidios. ¡Epa! Qué bien iría el mundo si hubiera menos estúpidos y más sentido común. Pero no. A mí lo que me gusta mucho, ¿sabes qué es? El modus operandi que me gusta mucho. Coger, expandir una enfermedad sin síntomas, siempre sin síntomas. Y cuando ya todo el puto planeta está contagiado, ¡pum! De repente, fallo orgánico. Y dices, ok, ¿qué ha pasado? Ay. Y me gusta cuando me pone mensajes tipo, ya tiene más muertes que la peste negra. Y yo, claro que sí. La peste negra que casi diezma a la raza humana. Bueno, que diezmó a la raza humana. Para quien no lo sepa, diezmar es eliminar en un 90%, es decir, dejar solo un 10%. Y la peste negra diezmó a la población humana. De hecho, se dice que tendríamos más variedad genética si no hubiera sido por la peste negra. Así que gracias a los cristianitos. ¿Sabéis por qué la peste negra es culpa de los cristianos? Porque hubo un papa que mandó matar a todos los gatos. Y si matas a los gatos, las ratas se extienden. ¿Y qué pasa? Es que la peste negra llegó gracias a eso. ¿A qué es divertido? Lo que es el karma, la naturaleza dijo, esto es por matar gatos sin motivo. ¡Pum! No puedes eliminar un depredador natural de una zona y esperar que su presa no monte problemas. Ay. Qué tonta es la humanidad a veces. Bien en balo, oye, queda súper chusto, pero funciona. Ni un agujerito, ni un agujerito. Vale, pues ya vendrán por él cuando quieran. Yo ya lo he devuelto, yo ya he hecho mi parte, yo ya soy feliz. Más cositas. Voy a imprimir letras tamaño folio. Voy a imprimir letras tamaño así, folio. Para poner en el cristal. Y va a poner liquidación total por cierre. Así que vamos a escribir eso en Word. Bueno, en OpenOffice. Por supuesto. A ver.
Vamos a ver. Open Office. Yo siempre lo digo a la gente, cuando veo malas críticas en Amazon digo, pero habrá devuelto el producto, ¿no? No será tan tonto de poner, ah, este producto es una mierda y no devolverlo. Vamos, creo yo. A mí me salió un cargador, me salió rana y lo devolví. Y me dieron el dinero y me quedé con el cable, además. No que me quedara, sino que no me pidieron devolverlo. Solo me devolvieron el dinero sin más. Ay. ¿Qué voy a mirar? Esto. El Pokémon Go se me desconecta con mucha facilidad. Vale. Ay. Ya sé de qué raza viene mi perro, San Bernardo. El cuerpo lo tiene igual. Claro, aunque sea chucho, será mezcla de algo. Pues va a ser gigantesco, entonces. Da la bienvenida a tu señor gran perro. Los San Bernardos son súper buenos. Son súper dóciles. Si ladran es wof. No ladran agudo. Porque hay perros grandes, pero con así tiene el ladrido estándar de perro que es... ¡Ah! Pero eso es... Uf. Están bien. Liquidación total por cierre. Vale. Todo a mitad de precio. Del precio. De precio sobre el... Todo a mitad de precio sobre el precio marcado. No, es redundante. Todo a mitad de precio. Todo a mitad del precio marcado. Todo a mitad del precio marcado. Mejor Nestlé que Coca-Cola. No. No. Sí, pero no. Problema. Mejor Nestlé que Coca-Cola. Sí. Mejor Nestlé que Coca-Cola cero. No. ¿Por qué? Azúcar. El Nestlé tiene una cantidad absurda de azúcar, entonces, ¿es mejor el Nestlé, aunque sea una bebida azucarada, que la Coca-Cola? Sí, porque al menos tiene algo de té. ¿Es mejor que la Cola Cero? No, porque el Nestlé tiene azúcar. Esa es mi respuesta. Vale, ya está. Vale. Sweetie, lo que me gusta es que no lleva gas. Que yo sepa, no hay Nestlé Light. A lo mejor sí que lo han hecho ya, deberían haberlo hecho ya. Pero yo al menos en los supermercados nunca lo he visto. Lo que sí que veo son unas cajas que venden, por ejemplo en el Mercadona, que te venden el sobre. Para hacer tú el té de melocotón o de limón. Y esos sobres son sin azúcar. Lo cual está bastante bien. Y es lo que yo bebo normalmente. En este sin teína. Pero es que la teína no es mala. No es como la cafeína. Claro. O sea, no es como la cafeína. La teína, de hecho, es beneficiosa. Y los tés tienen antioxidantes. La cuestión es que deberías tomar otra cosa que no fuera Nestlé. Dentro de lo que es té, el Nestlé es lo peor que hay. Aparte es de la marca Nestlé. Y la marca Nestlé son unos hijos de la gran puta. Están buscando privatizar todo el agua potable del mundo. Así que yo no recomiendo consumir nunca productos Nestlé. Porque son el mal. Es como Vodafone o Apple. Hay marcas que son el mal. Ninguna es buena, pero hay marcas que son el mal. ¿La tina es la mejor que la cafeína? Sí. Sí. Todo el mundo debería sustituir café por té. Todo el mundo. De hecho, ahora la gente va rollo... ¡Ay! Me he pedido un café en Starbucks, no sé qué.
Y es, a ver, pijo de mierda, ¿sabes que el café en su origen era una bebida de pobres? Porque lo era. Sweetie, solo tomo los findes, siempre agua. A ver, se pueden hacer excepciones, no hace falta tener una dieta ahí. Pero... La gente grita tanto por la calle. Sweetie, el Quest Mod aún está en beta, creo. Sí, está en beta. Está en beta. Pero bueno, yo lo veo funcionar bastante bien dentro de lo que es beta. Lo que pasa es que el problema de que sea beta es eso de que solo esté en los países de habla inglesa. En Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso es lo que está mal. Pero bueno, mientras esté en beta va a estar solo ahí. Luego, ojalá se extienda por lo menos a los países de habla hispana. Que es el... Inglés, español y chino son los idiomas más hablados del mundo. Sweetie, es que si extienda, si extendiera, sería brutal, te lo digo. Hay como 20 juegos. Claro, es que esa es la cuestión. Si permitieran que todo el mundo jugara a todos los juegos, pero ya has visto que ya hay un cambio que permitan jugar a uno o dos juegos, ¿sabes? Eso significa que ya están cambiando las cosas, lo cual está bien. A ver, les interesa como mínimo tener, aparte del público angloparlante, el público hispanoparlante. ¿Por qué? Por cantidad. Por cantidad. Es que es eso. Entonces les conviene. Dios, qué horror cuando se me meten las cremas en el ojo. De verdad. Gracias.
Ay, Dios, la gente sigue pesada con que el vientre de alquiler es trata de blancas. Trata de blancas es cuando hay mafias de por medio, por Dios. Que alguien quiera cambiar, intercambiar un servicio por dinero se le llama un trabajo. Incluso ese servicio es prostitución o alquilar un vientre. Es su puto cuerpo y esa persona decide. Tú no puedes coger y decir que no. Por mí como que la gente empieza a querer vender sus riñones legalmente. Me da igual. Es su puto cuerpo, es su puto problema. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué moralidad de mierda es esa? ¿Qué es? Ay, no puedes hacer eso porque a mí no me parece bien. Mira, cómeme los huevos. Que eso a mí me parece de puta madre que me comas los huevos. Hombre, ¿qué es esto? Dios, qué rabia, tío. La gente sigue R que R. Pero no te jode, como ellos no lo necesitan, pero yo sí. Yo sí que lo necesito. Claro, esto es como la gente que es antiaborto hasta que su hija se queda preñada y abortan de estranji sin que se entere nadie. Pero abortan igual los antiaborto, ¿eh? Es una cuestión de tiro piedras al vecino, pero escondo la mano. Claro, cuando no es tu puto problema es. Ah, mira. Y otro comparándolo con las corridas de toros. ¿Pero eres tonto? ¿Me estás comparando tortura animal? Que es, está en contra de ciertas leyes directamente. Con una persona que voluntariamente quiera. Igual que una mujer que dona óvulos. Es que es lo puto mismo. Y sigue la misma lógica. Donar óvulos o esperma que ser vientre de alquiler. Estás cediendo algo que te pertenece, que es de tu cuerpo, por un dinero. Para hacer un bien a otra persona. Los dos ganáis. Tú ganas dinero y esa persona gana lo que no puede tener. Yo no puedo tener un útero. Pues coño. Ah, Daena, pero adopta. No me da la gana adoptar. No me da la gana existiendo eso. La ciencia ha conseguido eso y yo quiero eso. ¿Por qué es ilegal? Si es perfectamente plausible. El problema es que cuando lo haces ilegal, que entonces sí que hay trata de blancas, sí que hay gente esclavizada. Como la prostitución, las mujeres que se prostituyen porque les sale de los cojones, están muy felices con su trabajo. Hay muchas que no lo quieren dejar aun cuando tienen ya opciones a otros trabajos. ¿Por qué? Porque les gusta, se divierten y lo pagan muy bien. Pues ya está. Coño. En cambio luego están las mafias de prostitución con niñas, con no sé qué, con tal. Es que no son la misma moneda. O mejor dicho, son las caras opuestas de la misma moneda. Son opuestos. Si se hace legal el vientre de alquiler, dejarán de existir las mafias. Coño. Es que, ¿cómo somos tan tontos, hostia? Moralistas de mierda. Los putos moralistas están cargando el puto mundo. Llevan cargándoselo desde el principio de los tiempos. Me cago en las putas madres que parieron a esos moralistas. De verdad. Y los educaron así. Tío, es que me parece igual que la gente que está en contra del matrimonio gay, esta gente. ¿Que tú no vas a usar vientres de alquiler? Pues no los uses. Pero deja a los demás que los usen, cabrones. ¿Te vas a casar con un gay? No, pues lo mismo. Hostia puta, tío. Gente que no te deja vivir. Es meter en tu puta vida. Hijos de puta. Hostia, qué rabia. De verdad, qué puta rabia. Esta gente me pone los nervios. Te lo juro, esa gente hay que vamos. A ellos sí que habría que castrarlos. Para que no crearan a más como ellos. Sweetie, Extin quiere matar moralistas. No, yo. No matarlos, encerrarlos en una puta isla donde no puedan hacer nada. Donde todo esté prohibido. Venga, hombre. Pero si prohibir cosas es lo que hace que haya mafias, gilipollas. Y al contrario que las drogas, que no se pueden legalizar porque provocan un mal al mundo, son un riesgo sanitario. Los vientres de alquiler son un bien para el mundo, coño. Tío, es que esta gente, además, si lo comparas con donar óvulos, ay, no es lo mismo. ¿Que no? Pues anda que no ha habido casos de gente que ha donado esperma u óvulos y luego han querido saber de ese niño y no han podido. O sea que el factor psicológico está igual. Bueno, pero el cuerpo no sufre lo mismo. Bueno, y estar 12 horas al sol en una obra, el cuerpo también sufre, y bien que eso está pagado, ¿eh? No, hombre, come los huevos. Moralistas de mierda que se creen con poder a decidir algo cuando no están
ni han estado nunca en una situación ni similar. Siempre han crecido rodeados de cojincitos. Venga, hombre. Dos hostias os tenían que haber dado en vuestra casa y nos la han dado. Gentuza, decidiendo cómo tienen que vivir los demás su vida. Mira. Dios, yo es que con esa gente porque no la tengo delante. Es que les soltaba una ofetada que les daba la vuelta a la cabeza. Qué asco de gente, de verdad. Pero es que no son dos ni tres, ¿eh? Hijos de puta. Vale, vamos a imprimir esto. Liquidación total por cierre, toda mitad del precio marcado. Vale. Ahora pongo esto tamaño 2000. No, pero 500 a lo mejor sí. Un poco más, 600. Vale, parece que así sí. Vale, una letra en cada hoja, eso va a quedar grande. Así que chachi. Negrita, mejor aún. Liquidación total por 10. Todo a mitad. Uy, la M, es que la M es muy ancha. 5,50. A mí no cabe en un folio. Súper ancho. Vale, ahora sí. 5,50 es la clave. Todo a mitad del precio marcado. No sé yo cómo me cabrá esto en el cristal, porque el cristal es enorme, pero hay que ver las palabras, ¿sabes? Como liquidación ya es súper, súper larga. Supongo que cabe. No voy a imprimir para luego... Voy a hacer una medición así rapidita con el folio. Cabe liquida. pondré un guión. Liquida, guión. O liquidación. Sí. Vale, pondré un guión. Bueno, ya luego imprimo guiones. Así ya hace falta. Liquidación total por cierre. Todo a mitad del precio marcado. Vale. Liquida, es que caben como unas 7. Marcado, cabe exacto. Genial. Vale, ya podemos imprimir. ¿Cuántas páginas son? Es que no me voy a gastar dinero ahora en un cartel grande, ¿sabes? Todas las páginas son 51 páginas. ¡Au! Eso va a doler. Sobre todo por la tinta. Más que por los folios. Es que he puesto una frase larga. Liquidación total por cierre. Toda mitad. Del precio marcado. Sí, porque si no todo el mundo va a entrar y va a decir... ¿Pero esto está ya rebajado o es...? Tengo que poner lo de la mitad del precio marcado. Por si no siempre preguntan. Merece la pena por ahorrarme preguntas de mierda. Pues venga, imprimir. Hola, buenas tardes.
Pues ya estoy aquí. Vale, vamos a ver. Aún siguen, ¿eh? Con los putos malismos. Dios mío, ahora están diciendo que eso lo que hace es convertir el mundo en una distopía machista de control de la mujer, lo de los dientes de alquiler. Es que ya es ridículo, esta gente es ridícula. Sweetie, quiero hacer todo lo posible para conseguir más puntos, qué rabia. Tranquilo, a la que ya no puedas hacer nada más, ¿sabes? En plan de... Hombre, puedes seguir jugando al Final Fantasy, pero... A la que ya no puedas hacer nada más, pues no te preocupes, date un descanso también. Sweetie, ¿el fin justifica los medios? Sí, definitivamente sí. El fin justifica absolutamente todos los medios. Esa es mi forma de actuar. Esa es mi forma de pensar. Yo soy lo opuesto a una persona moralista de estas de mierda. Por cierto, ¿cuándo salen nuevas ofertas en Questmode? ¿No las tienes que revisar y activar tú como streamer? Yo no he oído. O sea, cuando he leído sobre el Questmode... Espérate, voy a mirar. Yo siempre he activado todas. Siempre he puesto todas. Pero que yo sepa, no tengo que activarlas todas yo cada vez que sale una nueva. Sino que yo dije que yo quiero todas. Vamos, al menos es lo que yo recuerdo. Sí, todas están on. Todas en on. O sea, por defecto he puesto que todas estén en on, activadas. Pero claro, si la propia oferta dice solo disponible en este país... Pues no se puede. Solo una está off. Si pones off. Sí, sí, sí. No, ya me parecía raro, ¿eh? Digo, hostia. Pero no, no, gracias por decirlo. No, ¿ves? Todas están en on. Yo qué sé, imagínate que... Por lo que decíamos. Yo estoy en contra de la empresa Nestlé. Y aquí sale una oferta de Nestlé. Que no va a salir, porque estos son siempre videojuegos. Pero pongamos el ejemplo.
Yo pongo off porque es en plan de que le den por culo. Pero ya está. Si no, yo al menos por defecto tengo puesto que todo esté en on. Pero bueno, está bien que me lo digas. Dios mío, esta gente, de verdad, me están poniendo los putos nervios. O sea, gente que dice que es que ejercer control sobre el cuerpo de la mujer es machismo. Y es no, lo que es machismo es no dejarle hacer lo que ella quiera con el... con el... con tu cuerpo. ¿Sabes que tengo un controlador de donaciones, verdad? O sea... de verdad. En fin, curvar. Es que se... cuando a mí me donan dinero, el programa me avisa, por Dios. Encima spameando ahí, venga. Sí, por eso te he borrado los mensajes en vez de echarte, porque digo, anda, deja de hacer el tonto ya. Tío, es tan típico, todo el mundo igual. Yo la primera, si no es algo grave, pongo una purga que se llama, que es borrar todos los mensajes. Suite ha donado todo su amor. Dios. Sweetie, ¿pero por qué la gente sigue haciendo eso? ¿Sabes por qué la gente sigue haciendo lo de tienes algo en la camisa? Ah, porque son tontos del culo. No, por... pues eso... tonterías del culo, ¿ves? Por eso. Yo lo hice en broma, que sí, lo sé. Pero son bromas de mierda, tío. Que hace todo el mundo. Que es en plan de... otra vez. Es como la gente que se pone de nombres, palabras malsonantes, pero que solo
te das cuenta que es una palabra malsonante cuando la lees en voz alta, ¿no? Sobre todo con el inglés es muy fácil. En vez de poner kill, como matar, ¿no? Lo ponen K-E-E-L, pero se lee kill. Y cosas así. Pues es en plan de, Dios mío. Ocho dice, eres muy bonita, jaja. Hombre, con el jaja detrás no sé si lo dices en broma, pero supongo que gracias. Dios, es para matarlos de verdad, los putos moralistas. Dios, qué asco de gente. Me están dando un asco. Qué bofetada le soltaba, tío. Lo comparan con la tauromaquia. O sea, me estás contando. Sweetie, Quest Mode tiene un Discord, creo que tienen un canal en el cual puedes avisar de que estás en directo si tienes el Quest Mode. Sí, pero ¿qué pasa? Que entonces mi canal tendría que pasar a ser angloparlante, porque la gente que va a jugar Quest Mode van a ser angloparlantes. ¿Qué es la cuestión? O sea, por un lado, si quiero tirar por un lado, sacrifico por otro. A ver, que yo ya me lo he planteado, ¿eh? El que el canal se convierta en solo de habla inglesa. Pero con los horarios que tengo ahora, no. Para tener un canal de habla inglesa tienes que empezar a emitir, pues no sé, a partir de las 12 de la noche, por ejemplo. Claro, ¿qué es eso? Es que no se puede tener todo. Sweetie, pero puedes hablar inglés y español y ya, ¿no? Claro, pero si yo intento meterme en un Discord de Quest Mode, la gente que va a salir de ahí va a ser gente que hable en inglés. Porque como ahora implementado de verdad solo está en países angloparlantes, claro. Vale, ya se ha terminado de subir el directo del otro día.
Pues vamos a... Vamos a terminar de subirlo. Hora del día del 27, claro, con el fin de semana por medio. Uf, me está entrando una mala hostia con esta gente. Pero claro, si les bloqueo, que es lo que tengo ganas de hacer, es como darles la razón. Es lo peor de esta gente, tío. Es lo peor de esta gente. Con esta gente no se puede debatir. Siempre eres el puto mal. Si haces algo que a ellos no les gusta, eres el puto mal. Aunque no estés haciendo daño a nadie, peor. Aunque estés haciendo un bien, porque los vientres de alquiler son un bien al mundo. De verdad. Qué puto asco es, gente. Sweetie, yo te lo decía por pasar el link de tu canal por ahí cada vez que estás en directo. Ya, pero es lo que te digo. Esa gente solo va a querer jugar el quest mode de un canal que les guste. Y un canal les gusta si entienden qué mierda está pasando en el canal. No les va a gustar un canal en el que hable un rato en inglés o en español. Si te fijas, aquí no suele haber angloparlantes por eso. Porque al momento que yo dejo de hablar en inglés, aunque a ellos les respondan en inglés, se aburren y se van. Y esto es así, ya lo tengo comprobado.
Vale, ya están bloqueados los dos. Estoy hasta los huevos de esta gente. Que encima son cuentas que ni tienen foto, que ni tienen. Eso me da aún más rabia. Eso me da más rabia, que son cuentas de mierda. Que es gente que solo se mete a internet para joder. Vale, ya está. Ay. O sea, estamos hablando de gente que dice: si a mí me parece moralmente reprobable, tú no puedes hacerlo. Pero si no se hace daño a nadie. Eso es lo mismo que los homófobos, los transfobos. Es esa misma gente, tío. Es esa misma puta gente. Y lo peor de todo es que encima van con la bandera de ser libertarios. O de mierda. ¿Qué dices? ¿Qué dices con tu puta vida, tío? ¿Qué haces? O sea, ¿qué pedazo de basura? ¿Qué basura? ¿Qué mierda de humanos hay sueltos por el mundo? ¿Qué mierda de humanos hay sueltos por el mundo? O sea, hace falta una puta plaga, tío, que mate a esta gente. ¿Qué mierda de humanos? De verdad. Y lo peor de todo es que yo no me he metido al vídeo. Voy a hablar con esta gente. No. Esto es en el perfil de una pava que tengo agregada y que voy a quitar ahora mismo. Porque yo no quiero a esta gente en mi vida. ¿A quién coño? ¿Quién coño es? Porque ahora mismo no quiero ni quién es. Ah, un error en vivo. A ver, ¿quién es de todas? ¡Uf! Ya sé quién. ¡Uf! Ya sé quién. Tío, van con la bandera de la libertad y lo primero que hacen es reprimir a los demás. Yo flipo. Yo flipo con esta gente. O sea, paso. Paso. Esa tía borrada. Es que son estos millennials de mierda, tío. Son estos millennials de mierda, pero con mentalidad de gente de los años 70. Ay, es que eso no me gusta. No lo hagas. Te jodes. ¿Hago daño a alguien? No, te jodes. Te jodes. ¿Me sale alguna ley? No, te jodes. Ah, pero aquí el vientre de alquiler es ilegal. Pues me voy a otro país. En Grecia es legal. Y si ahí registran con que ese hijo es mío cuando lo traiga aquí. Lo mismo con Estados Unidos. No estamos hablando de irme al tercer mundo a hacer esto, ¿eh? Es legal en Estados Unidos desde hace 1000 años y en Grecia. Y en más países, pero por ahora solo me acuerdo esos dos. Me vais a comer los huevos. Me vais a comer los huevos a dos bocas. Os va a salir una segunda boca para comerme los dos. Uno con cada boca. Hijos de puta. ¡Ah! ¡Qué asco de gente! ¡Qué asco de gente! ¡Qué bofetada! ¡Qué hostia les daba! ¡Qué hostia les daba! Comparando esto con la tauromaquia, cuando se parece mucho más al, por ejemplo, el matrimonio gay. ¿Hago daño a alguien? No. Estoy trayendo una vida al mundo. Es mi hijo y lo voy a cuidar yo. Y es mi puto problema. Homófobo. O sea, es que lo peor de todo es que es gente que a lo mejor tiene la bandera gay puesta en la foto de perfil, ¿sabes? Y dices, eres lo puto igual que los putos homófobos. Y que los putos transfobos. Lo puto mismo. Qué puta rabia de gente. Libertad para todos mientras hagas lo que ellos quieren, ¿eh? Si algo les ofende, ¡ay, que les ofende! Me vais a comer la polla a todos. Dios, qué generación de mierda ha salido. O sea, pertenezco a una generación de mierda. Millennials de los cojones. A ver si se pasa esta generación y la siguiente no es tan mierda. Para quien no lo sepa, generaciones suelen ser cada 30 años. Aprox. Del año 1980 al 2010 es la generación millennial de mierda. Y ojalá los que están naciendo ahora, desde hace 8 años, los que llaman la generación táctil, no sea tan puta basura. Pero es que me huelo que van a ser peores. Me huelo que van a ser aún peores. Porque esto va en evolución. O mejor dicho, en involución. ¿Sabéis que desde los años 90 el coeficiente intelectual humano medio ha decrecido? Cuando todos los años antes, en toda la existencia humana, siempre ha ido creciendo. Ha sido a partir de los años 90 que ha empezado a decrecer. Como que ha llegado al culmen en los años 90 y ahora tira para abajo. ¿Peores puede ser? Sí, seguro. Seguro. ¿Y cómo serán los hijos de estos? O sea, ¿te imaginas a los hijos de los millennials? Los millennials ahora están teniendo a la siguiente generación. Los de los años 80 al menos. Y de los años 90 también, algunos. Los que están naciendo ahora son hijos de esa escoria. Son hijos de esa escoria. Tú imagínate cómo los van a criar. Dios mío.
¿Te imaginas cómo va a ser la siguiente generación criada por estos? ¿Por qué las gordas tienen hijos gordos? Es que es genética, mis huevos. Mis huevos. Porque les educan para ser gordos. Les alimentan para ser gordos. Pues lo mismo con los millennials. Sweetie, pues si vacunas porque producen autismo y veganos. Es que se van a morir. Eso es lo que pasa, que la siguiente generación se va a morir. Porque les dices algo... Eso me ofende. Y luego sin vacunarse. Veganos, que ser vegano significa tener carencia alimenticia. Esto va a ser peor que la peste negra. Es que al final la plaga que estoy diciendo que tiene que caer, va a caer. Pero no una plaga bacteriana, vírica o... No. Va a ser una plaga social. Pero es una plaga social que, por suerte, va a afectar a la salud. Es como esto de el fat acceptance, ¿no? Lo de aceptar la gordura. Bueno, pues tú sigue... Es que llega un punto, es que es, mira, ¿sabes qué? Tú mátate. Tú mátate, me suda la polla, pero a mí no me molestes. Tú mátate. ¿Quieres tener un peso de 200 kilos? Sigue comiendo, gorda, y te mueres. Pero a mí no me digas lo que tengo que hacer. ¿Ves? Pero esta... yo con esa gente no discuto. Digo, anda, pues moríos. Pero con esta que dice, ah, es que no puedes hacer eso, mira, mírame cómo lo hago, en tu puta cara lo voy a hacer. Y digo, que yo quiero el día de mañana tener un hijo y no me dejas vientre de alquiler, me voy a Grecia, me voy a Estados Unidos o lo hago aquí ilegal. Y punto. Pero, ¿se van a autodestruir? Sí, sí, se van a autodestruir. Esta escoria se va a autodestruir. Totalmente. ¿A dónde van a ir con esa forma de pensar? No vas a ningún lado. Son... O sea, es que son la misma puta gente de los años 50, 60, 70. Bueno, 60, 70, 80. La generación anterior, 50, 60, 70. 70. Que... ¡Ah! Los hombres besándose. No me gusta, no puedes hacer eso. ¿Perdona? No, perdona no. ¿Qué te voy a pedir perdón a ti? Cállate, gilipollas. Pues esta gente es igual. No puedes hacer eso. Tomar por culo. Porque ellos no lo necesitan, ¿no te jode? El día que ellos necesitaran un vientre de alquiler, bien que lo estarían cogiendo. Es como lo que he dicho antes de los abortos. Gente antiaborto que acaba abortando, pero de Strangis que no se entere nadie. Anda, hostia. De Strangis en la clínica privada, ¿eh? Pagando bien. Claramente esa gente es de pasta. Pero tú, que eres antiaborto, deja que se reproduzcan. Es más mano de obra para tu empresa, porque todos los antiabortos suelen ser bastante de pasta, ¿eh? Los hay pobres, que son tontos del culo. Pero... Hombre, más mano de obra. No, no, no quiero más pobres en el mundo. Pues nada, estoy de acuerdo. Yo estoy a favor del aborto porque mata humanos. No, estoy a favor del aborto porque es libertad. Y porque un feto no es un bebé. Pero macho, es que al final hay que ponerse en ese plan de... Estoy a favor de que se acepte a las gordas, porque así se morirán. De gordas. De las dará un paro cardíaco. Estoy a favor del aborto porque así se mueren más humanos. Estoy a favor de los gays porque así hay más mujeres para el resto de hombres. Estoy a favor de las lesbianas porque así yo voy a por ellas. ¿Vamos a tener que ser así? En vez de ser guays de libertad para todos mientras no hagas daño a nadie, no. Tenemos que ser ya malos. De eso no me gusta, así que estoy en contra. Así es como se comporta esta gente. Esto estoy a favor porque sí que me beneficia. Hijos de puta. Egoístas. Y esa gente me está llamando a mí egoísta. Porque como no quiero adoptar, pues no me da la gana adoptar. ¿Tú has visto mis genes? Soy lo puto mejor. Tengo una salud de hierro. Tengo una genética preciosa. No es por nada. Y soy súper inteligente. Pues claro que quiero tener un hijo como yo. Por supuesto. Y no un niño abandonado que lo ha tenido una yonki. Pues no, no me sale en los huevos. No me sale los huevos. Quiero tener un hijo sano, inteligente y bonito. Y que sea una parte de mí. ¿Es eso narcisismo? Por supuesto, porque soy la puta hostia. ¿Cómo no voy a tener narcisismo? Hombre, viendo que el resto de humanos son así de escoria. No todos, obvio, pero... Viendo que hay esa escoria suelta por el mundo, ¿cómo no voy a ser narcisista? ¿Cómo no voy a creerme mejor si lo soy? Si empíricamente lo soy. Diosa. No, en serio, es que ya hay que ponerse así. Ya hay que ponerse así. Yo de buenas digo... Todo el mundo puede llegar a lo que yo he conseguido. No soy especial. Con esfuerzo todo se hace. Pero con esta gente al final reacciono así. Digo, pues ¿sabes qué? Soy la hostia. Y quiero tener un la hostia junior. Un la hostia, un mini la hostia.
Finn, porque está demostrado, la inteligencia es hereditaria. No en un 100%, pero es hereditaria. Igual que la belleza, tampoco en un 100%, igual que la salud, tampoco en un 100%. Todo depende también de la otra persona, pero si la otra persona está al mismo nivel que tú en todo, normalmente el hijo sale así. Pues claro que quiero tener un hijo guapo, inteligente y sano, no te jode. ¿Quién no lo quiere? Quien diga que no es que es gilipollas. Es gilipollas y es un mentiroso. Autoestima overlevel, claro. Con esta gente a mí lo que me hace es crecer la autoestima. ¿Cómo no? Sweetie, ¿qué prefieres? ¿Niño o niña? Me da igual. Sinceramente me da igual. Si es niño le voy a querer y si es niña le voy a querer. Y si es trans le voy a querer igual. Pero lo que no voy a hacer es imponerle. Yo no le voy a... Si es niño no le voy a educar como una niña. Porque yo sea trans. Que anda que he visto también algún caso así. Es no. Al niño edúcale normal. Y a la niña también. Al niño no le digas los hombres no lloran. Y a la niña no le digas lo único que vale es ser bonita. Vale. No hace falta educarles como se les ha mal. Mal educado siempre a los niños, ¿no? El niño es fuerte, la niña es dulce. No hace falta. Pero yo voy a educar como un niño normal. No le voy a decir, bueno, ser niño o niña, tú lo decides, porque tal, porque cual. No. El niño, según sepa que su madre es trans, llega viendo ciertas cosas. No hace falta que se las esté metiendo a sacacorchos en el cerebro. Porque lo que voy a hacer es hacerle la picha a un lío. Sweet, yo preferiría niño porque es más sencillo, creo. Bueno, depende. Técnicamente sí es más sencillo. Pero... porque seguimos viviendo una sociedad machista. Pero bueno, depende. Si a ti te parece más sencillo, te resultará más sencillo. No sé si me explico. Quizás te resulta más sencillo por el simple hecho de que tú eres un chico. O por el hecho de el padre suele ser más protector con la niña y lo pasa peor. Puede ser. Pero si a ti te parece más sencillo, es que te resultará más sencillo, fin. Por lo que sea. O por lo que sea. Voy a reír mucho como alguno de toda esta gente, tío. Tengan que usar todo eso que van negando. Que además suele ocurrir, ¿eh? Sweetie, no sé si decirles algo a los que ayer les peté el server. Tú sabrás, es tu vida. A ver, yo no... Sinceramente, yo no veo justo que les hayas hecho algo cuando ellos no te han hecho nada. Y yo ya sabes que moralista no soy, creo que eso ha quedado claro. Pero en una cuestión de justicia, de balanza... ¿Sabes? ¿Te han hecho algo? Hombre, si te hubieran hecho algo te diría, bien hecho, claro que sí, ese es el karma. La cuestión es, ¿te han hecho algo? No. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Ese es mi punto de vista, de lo que digo siempre, haz lo que te dé la gana mientras no hagas daño a nadie. Tú ahí has hecho daño, has ido a herir. Aunque sea destruyendo unos píxeles de mierda, porque no deja de ser eso. Pero has ido a herir. Y no ha sido justo. Yo no te voy a criticar, yo te digo mi opinión. No verás que te diga, es que tú eres... No, estoy diciendo, el acto ha sido injusto. Antes te he dicho, tú eres mala persona, pero te lo he dicho en coña. Yo no soy quien para andar juzgando a nadie. Y tampoco me gusta que me anden juzgando a mí. Ay, vamos a ver. ¿Qué?
Pero en el momento que alguien me juzga, en cuanto a mí alguien me juzga, me da carta blanca para juzgarle yo. ¿Quién se cree alguien con derecho a juzgar a otro ser humano? ¿Eh? Sweetie, lo mejor es que no es la primera vez que hago algo así. Permíteme que te corrija, lo peor. O sea, plantéate por qué haces estas cosas. Pero esto me renta porque me río muchísimo. Estoy ganando en años de vida. Eres mala persona. Sinceramente. Creo que deberías, como decís aquí en Cataluña, hacer un pensamiento, ¿no? Que a mí siempre me ha hecho gracia porque me imagino a la gente cogiendo los ingredientes del pensamiento y haciéndolo, ¿no? Deberías ponerte a pensar en ello, que es como se dice en el resto de España. Deberías pararte a pensar en ello un momento. Sweetie, tú sí que puedes juzgar, ¿no? Ya que eres una diosa. ¿Ves? Pero no me gusta juzgar, aunque pueda hacerlo. Puedo juzgar a mucha gente porque normalmente estoy en una posición mejor que ellos. Es decir, o sea, les estoy mirando desde arriba. Pero no soy de la idea de andar juzgando a la gente que está por debajo. Salvo si eso les aporta un beneficio. Por ejemplo, yo puedo coger a un tío vago y decirle, eres un nini de mierda, búscate un trabajo ya. Pero se lo diré si tengo una confianza con él y sabe que se lo estoy diciendo por su bien. ¿Le estoy juzgando? Bueno, más bien estoy expresando algo que es cierto. A lo mejor está deprimido, a lo mejor tal, a lo mejor no es pereza. Bueno, pero es que a veces del pozo de mierda sales haciendo como que no estás en un pozo de mierda. La típica frase en inglés que es fake it till you make it. Fíngelo hasta que sea cierto. Y es verdad, funciona. Funciona. Funciona el de sonríe aunque no tengas ganas. Sí, funciona. Funciona. Es que la psicología humana funciona así, joder. Pero gente que, ay, estoy deprimido, así que no busco trabajo. Si te pasas el día en casa tirado, por claro que vas a estar deprimido. Haz algo con tu vida. Siente que estás haciendo algo con tu vida. Sal. Busca un trabajo, socializa, ten un hobby. Es como funciona la psicología humana. Pero somos de meternos en espirales de autodestrucción cuando nos podemos meter en espirales de mejora, que van siempre a más. Haces ejercicio, los primeros días estás cansado, pero luego a la que no haces ejercicio dices, mi cuerpo me lo pide. Eso es una espiral positiva. Uy, me ha dado toda la impresión de que me estaban llamando. Sweetie, pero porque eso lo hago en grupos y comunidades en las cuales no soy yo mismo. Es que tú estás haciendo una especie de disociación de tu personalidad. Y esto lo conozco yo muy bien, porque yo en mi transición, al principio, hubo un tiempo en el que tuve disociación de personalidad y estaba desarrollando ya casi lo que era una doble personalidad. Empezaba a no poder recordar cosas de una personalidad en la otra. Entendiéndose, tenía dos personalidades, el hombre y la mujer. Tú entonces estás empezando a desarrollar una disociación de personalidad y eso te puede llevar a la doble personalidad y eso es un problema muy grave. Por eso te digo que, haciendo aquí de abogada del diablo, o más bien de psicóloga, para. Para, reconcíliate contigo mismo. Te estás fragmentando. Te estás fragmentando en varias piezas y eso siempre es malo. Te lo digo porque lo he vivido, ¿eh? No te hablo desde la ignorancia o desde, es que he leído qué. No, eso lo he vivido yo. Y fue muy dañino para mí esa disociación. Pero esa disociación yo la llevaba toda mi vida. Solo que la parte femenina estaba oculta. Pero cuando saqué la parte femenina, la saqué disociada. Porque yo ya la había arrancado de mí. Arrancado de mí y enterrado a lo más profundo. Sweetie, pero más que doble personalidad, siento que estoy actuando y que puedo controlarlo, digamos. Sí, pero no. Sí, pero ya te digo que no. Vamos a hacer un ejercicio de empatía, ¿vale? ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? Pongamos, a lo mejor el Minecraft te da lo mismo. No sé, algo que sí que te importe. ¿A ti te gustaría que alguien cogiera y lo destruyera porque le divierte? Mira, voy a ir a donde duele. ¿A ti te gustaría que... Imagínate que tu perro, hay un momento que se escapa. Los perros se escapan mucho, ¿vale? Por eso no entiendo a la gente que los lleva sin correr. Aparte que es ilegal,
Los perros, imagínate que tu perro se escapa, ¿vale? Y vuelve 3 horas después apalizado. Porque a alguien le pareció divertido apalizar a tu perro. ¿Cómo te sentirías? Sé que no puedo comparar una mascota, un ser vivo, con mierdas de píxeles, pero prefiero extrapolar para ver si puedes hacer un ejercicio de empatía. Sweetie, me puede ir de las manos, ¿no? Ya se te ha ido de las manos, de hecho. Es que creo que no me importa nada, ese es el problema. Pues háblame del ejemplo que te he comentado, a ver si en verdad no te importa nada. O te puede pasar a ti mismo. Te encuentras con un grupo de machitos prepotentes que te empiezan a... Vas con el cosplay y te empiezan a señalar y a decirte maricón. Y luego al final te pillan y te meten una paliza porque les parece divertido. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? A mí también me importa una mierda el Minecraft. Pero... Ejercicio de empatía. No hagas lo que no quieras que te hagan. Cuando lo has explicado me ha dado la risa. ¿Te daría la risa ver a tu perro apalizado? Porque entonces tienes un grave problema y necesitas un psiquiatra. Mi opinión, ¿eh? Sin insultar y sin ofender. Entonces ya lo que necesitas es un psiquiatra, porque entonces lo tuyo ya es psicopatía. O sociopatía, que son diferentes. El psicópata nace, el sociópata se hace. Yo he tenido años sociópatas totales. Pero al parecer no era de nacimiento, era por todo lo que me habían hecho pasar. Yo... Pero solo me pasa por internet, vale. Tu perro, apalizado. ¿Puedes visualizarlo? ¿Puedes hacer un acto de imaginación? Porque, a ver, lo que la gente hace por internet es un indicio de algo. Toda esta gente que habla mierda por internet tiene un problema, pero en su vida real. Y utilizan internet para expresarlo. Pero tiene un problema real. ¿Te ha dado la risa lo que te he dicho de tu perro? ¿Por qué? Termino de imprimir todo. Ya sé. Vale, a ver qué tal. Y tampoco creo que te diera igual que te pegaran una paliza, porque te llamaran maricón o algo por ir vestido de chica. Pero lo harían por diversión. ¿Entiendes que, por supuesto que no se puede comparar unos malditos bytes con lo que estoy diciendo? Pero es un indicio. Sweetie, pero creo que sí que me importa, pero mira lo profundo. Bueno, pues... Yo creo que esto lo deberías hablar con tu psicólogo. Y si realmente te daría risa que apalizaran a tu perro, yo ahí diría... Aún no soy profesional, porque aún estoy formándome. Pero yo ahí diría que es un indicio de psicopatía o de sociopatía. A lo mejor no coges y tú mismo coges y apalizas a tu perro. Pero si te da igual, es que tienes un problema de que no tienes conexión alguna con las emociones humanas. O tienes una conexión leve. Y lo sé porque yo he tenido años de sociopatía. Por eso. Por eso lo sé. O sea, una cosa es la ira. De yo abofetería a esta gente de la que he hablado antes. Eso es la ira. Que es el me han hecho algo o están haciendo algo que está en contra mía. Joder, se está agotando el... Bueno, son legibles. Son legibles, pero mira, se está agotando el tono. Les pasaré un repaso a las que se vean peor con el rotulador, pero tampoco voy a darle más. Joder, justo ahora se tiene que acabar. Pues aún tengo cosas que imprimir, así que da un repasito así en los bordes. Y ahora, tomar por culo. Ahora no estoy para estas mierdas. ¿Ves? Ya está. Y así se ve bien.
Claro que sí. Joder, está ahí, ¿eh? Está ahí, está súper borrada. Sweetie, pero no te voy a decir lo mismo si me preguntan por internet que si me preguntas en la vida real. Siempre. Por eso te he dicho que hagas un ejercicio de imaginación. Si tú no quieres visualizar lo que te estoy diciendo, entonces tú no te estás dejando ayudar. Y yo no puedo ayudar a alguien que no se deja. Siempre me han dicho que soy completamente distinto por internet. No, es que ese es el problema. Que nadie es distinto por internet. Nadie. Cuando alguien por internet es de una manera, es que esa persona es de esa manera. Luego puede ocultarlo más o menos en su vida social. Pero si alguien es de una manera por internet, es que es de esa manera. Pero ya te digo, si tú no has querido hacer el ejercicio de imaginarte a tu perro en esa situación o a ti mismo en esa situación, pues es que ya directamente no te estás dejando ayudar por mí, entonces yo ahí no puedo hacer nada. Las cosas como son. Es como intentar levantar a alguien del suelo y el que el otro tira hacia abajo. Pues ahí no hay nada que hacer. Pero nadie es distinto por internet, solo muestran la parte de ellos que normalmente ocultan. Bueno, más o menos se salva. La N ha quedado hasta guay. Pero por algún motivo las I y las T han quedado asquerosas. Pero es que paso de imprimir otra vez. Y de hecho ahora tengo que imprimir un documento para mi médico, o sea que... Uf, qué hambre tengo. Tengo unas ganas de que sea a las 8, pero por comer. Sweetie, pues supongo que sí que me pondría nervioso y me enfadaría. Bueno. Pues a ver, de nuevo. Minecraft es una tontería. Pero hay gente para la cual es su modo de expresión. Igual que pintar para otros o dibujar. Si tú fueras artista, te gustara dibujar, te hubiera dicho de ejemplo si alguien viniera y te destrozara tus dibujos. Vale. Pero como no, que yo sepa, tú no tienes una forma artística de expresarte, pues sería la mejor comparación. Pero como no la tengo, pues nada. Pero... Ah, total. Pero no te he podido poner otro ejemplo porque como te he visto tan abstraído, tan desconectado de las emociones, pues te tengo que poner algo fuerte. Tu propia seguridad o la de alguien que aprecias, como puede ser tu perro. Igual que digo tu perro, tu madre, o sea, me da igual. No sé si tú te llevas bien o no con tu familia, con lo cual no voy a entrar ahí. Pero entiendes a lo que me refiero, ¿no? Es injusto, simple y llanamente. Eso hasta una mente matemática lo puede ver. Si quieres ver el mundo y las buenas acciones como números... tú estás provocando un mal en el mundo a personas que, al menos, que tú sepas, no se lo merecen. Y eso es injusto. Yo veo la justicia de una manera súper matemática, ¿eh? No te pienses que lo veo de una manera moral, en absoluto. Para mí es una cuestión de matemáticas y más o menos karma. Como yo no veo la justicia de una manera moral, pues la expreso de esa manera y creo que hasta una persona poco sentimental o poco moral lo puede entender. Porque es como yo lo veo. Ya te digo que ahí no hay moralidad alguna en lo que te estoy diciendo. Es una cuestión de números. Sweetie, es que hay ese morbo de hacer algo malo. Hace algo mal. Ahí está el problema. Ese es el problema. Te voy a poner una extrapolación, ¿vale? Para quien no lo entienda, extrapolación es una exageración, pero positiva. O sea, con un fin positivo. Te voy a extrapolar eso.
Los violadores y asesinos, normalmente antes de eso, son torturadores de animales y pirómanos. Pero todo va avanzando. ¿Con esto quiero decir que tú de repente vas a pasar de destruir cosas en Minecraft a matar a una persona? No lo sé. No creo. Pero a lo mejor pasas a otras cosas. A lo mejor pasas a destruir la obra de alguien, por ejemplo. O a robar. O a... Solo por el morbo. Solo por la adrenalina. Sweetie, es como no pulsas ese botón y tienes más ganas de darle. Ese es un problema. Eso es un problema. Si un perro adiestrado está oliendo tu plato 100 veces más que tú, y a ti él te entra hambre con el plato de comida, y tu perro no se lo está comiendo, es un buen perro. Está bien adiestrado. Un buen humano está bien adiestrado. Tiene autocontrol, tiene disciplina. Que eso no significa frustrar nuestros propios deseos. Eso significa que tú tienes el control de tus acciones. Y ahora mismo no creo que tú lo tengas. Sweetie, pero siempre tengo en cuenta las consecuencias. No del todo, ahora estabas comentando que no sabías si decírselo a ellos. Las consecuencias de decírselo serán las que sean. Pero va a haber consecuencias. Si tú para sentirte mejor quieres decírselo, díselo, por supuesto. Ahí es cuando va a haber consecuencias. La cuestión es que con los crímenes las consecuencias las hay cuando te pillan, no cuando lo haces. Suena triste, suena crudo, pero es así. Si tú quieres afrontar las consecuencias de tus actos porque crees que es lo justo, quizás eso te sirva a la próxima vez que quieras hacer algo así, ver que lo justo no es afrontar las consecuencias, lo justo es directamente no hacerlo. Que si quieres romper cosas, coges, abres un juego que vaya a destruir cosas y las destruyes. Que no tendrá el morbo de que estés haciendo algo malo. Pero bueno, es que sentir morbo por hacer algo malo es un problema psicológico. O sea, es algo tipo, vea que te lo miren. Sweetie, las consecuencias son echarme el server y quitarme el mod y las acepté antes de hacerlo. Pues cuéntaselo si quieres y si no, no. Es que no sé qué te aporta contárselo porque no te arrepientes. O sea, si no te arrepientes, ¿de qué sirve que lo cuentes? No hay justicia en hacer las cosas. No vas, por mucho que les digas lo que has hecho, no va a ser más justo que se lo digas. Aunque sí que va a ser más injusto no decírselo. No sé si se me entiende aquí. Que algo sea más justo no lo hace menos injusto. Y que algo sea más injusto no lo hace menos justo. Parece que sí, pero no. O sea, es simplemente una injusticia más. Que ni siquiera sepan qué ha pasado. Es una injusticia más. Pero decírselo no te hace buena persona. Mientras... Esto se entiende mucho mejor. Ahí quería llegar. Decírselo no te hace buena persona, mientras que no decírselo te hace mala persona. Ya sabía lo que iba. Bueno. Yo es que sinceramente, si a mí me hicieran algo así, encontraría a quien lo ha hecho y le pegaría una paliza. Pero Daena, si son solo bytes. Bueno, y su cuerpo es solo carbón. Es solo carbono. Es que ahí no hay punto de vista neutral en estas cosas. Has destruido la obra de alguien por insulsa que fuera. Y creo que nadie tiene derecho a destruir la obra de alguien, salvo que sea una obra que haga daño. Ese es al menos mi punto de vista. Sweetie, soy un buen paciente de práctica, antes de que sea psicoterapeuta, ¿no? Bueno. Tranquilo, porque prácticamente toda la gente que conozco... Si yo ya me voy a sacar diplomas por tenerlos, por tener algo colgado en la pared. Yo ya sé que soy buena en esto. Pero ves, o sea, yo te lo digo, pero te lo digo
Espero que entiendas que yo te lo digo sin ofender. A mí personalmente me suda la polla lo que tú hagas. O sea, a mí no me afecta en mi vida. Pero a mí me parece que es algo preocupante lo que comentas. Más que nada porque se te puede ir del... De hecho, yo ya considero que se te ha ido de las manos. Yo considero que con lo que has hecho se te ha ido de las manos. Sinceramente. Pero puede ir a peor, que es lo más preocupante encima. Por eso. No me ofendo nunca. Mejor. Yo a veces sí, pero es difícil ofenderme. No, mejor dicho, es difícil ofenderme, pero a veces no es tan difícil enfadarme. Que no es lo mismo. Por ejemplo, esta gente de antes me ha enfadado. Me ha enfadado, me da mucha rabia esa gente. O sea, es gente que para mí sobra en este mundo. Ya, para aportar eso al mundo, vete. Pégate un tiro. O sea, es gente que solo sirven para compararte con ellos y decir, pues molo, pues soy mejor, pues yo lo valgo. Solo sirven para subirte el ego. Para decir, hostia, con esta mierda de gente que hay suelta, yo soy la hostia, ¿no? Solo sirven para eso. No creo que tengan más uso dentro de lo que es un ser humano. Pero ofenderme cuesta bastante. Aparte que la gente no suele tener arte para ofender, ¿eh? Si estás gorda, te llaman gorda. Si eres trans, te llaman maricón. Y espero si follo más tías que tú. ¿Qué me estás contando? Claro, o sea que... Oh, maricón, tú que dices que soy un tío, pero no dejas de mirarme. Es que es eso. Es muy difícil ofenderme con esas mierdas. Bueno, solo si no te conocen bien, cuesta ofender. Ni siquiera la gente que me conoce bien, ¿eh? Hay gente que me ha conocido bien, ha ido a meter la puñalada, que eso me ha pasado tantísimas veces que ya he perdido la cuenta, y no han podido hacerme daño. Se ofende el que quiere. Y yo no quiero. Sí, incluso la gente que me conoce... De hecho, la gente que me conoce, aunque me quiera meter la puñalada, rara vez me han ido a ofender. Porque saben que no funciona. Un ex amigo pasó de ser mi mejor amigo. Yo ya no doy esa etiqueta a nadie, a nadie. Porque en cuanto a alguien le doy la etiqueta de mejor amigo, me apuñalan. Es automático, entonces ya no se la doy a nadie. Me dijo... Atento a la ironía, ¿eh? Un día me pide un beso. Y delante de su novia se lo di. Y otro día me dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y es en plan, entonces tú eres gay, ¿no? Te dije eso. Y dice, ¿qué? Y digo, bueno, un día me andas pidiendo un beso. Y otro día me dices, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿En qué quedamos? Eres bi, como un poco, ¿no? Entonces, aunque alguien vaya a ofender diciendo, yo qué sé... Nunca vas a ser como una mujer. Digo, no, soy mejor. Un trapito es más rico. He crecido con maltrato psicológico 24 horas. Es imposible hacerme daño. Diría que para hacerme daño lo que hay que hacer es físicamente, pero como también eso lo tengo superado, nadie puede conmigo físicamente, al menos de los que lo han intentado, pues... A mí no se me puede hacer daño. Fin. Por eso no, yo vivo sin miedo del mundo. Yo no tengo miedo al mundo. Porque ya han intentado destruirme tantas veces. Y lo que no te mata te hace más fuerte. Y me han intentado matar de distintas maneras tantas veces. Que la pregunta es... A lo mejor sí que consiguieron matarme un poco. Y a lo mejor es eso lo que me hace fuerte. No lo sé. Qué raro.
No, a mí ya te digo, me han apuñalado tantas veces que ya ni me sorprendo. Que ya, lo que me sorprende es cuando ya pasa un tiempo y nadie me apuñala. Es como... Qué raro. A ver, desde que soy chica, nadie me apuñala. Es decir, la gente que me ha apuñalado es gente que conocí ya de chico, quiero decir. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico era una persona muy intimidante, muy llamativa, una luz muy brillante a la que acercarse. Entonces me venían todas las polillas. Ahora sigo siendo así, pero no dejo que se acerquen. Yo socializo, pero con una barrera. Es decir, ya no me cargo las responsabilidades de los demás en mis hombros. Por eso quiero ser psicóloga, para hacer lo que he hecho siempre, pero cobrando. Pero yo antes ayudaba a todo el mundo, les guiaba, les enseñaba como seres humanos. Lo que estoy haciendo ahora... Daena, pero si dices que no lo haces, es lo que estás haciendo ahora. Bueno, pero porque por internet... ¿Qué puñalada me puedes pegar? Ninguna. No tienes poder. Pero igualmente es por eso que me quiero dedicar a psicóloga, para hacer lo que siempre he hecho, pero cobrando. Sweetie, qué raro de tu amigo. Digo, sí, te he entendido. Que si era tu mejor amigo, ¿por qué de repente se cambió? Mira, te lo resumo un poco, ¿vale? Ese tío le empezó a gustar una chica que estaba obsesionada conmigo. Pero obsesionada en el peor de los sentidos, ¿vale? Y yo acepté que esa tía volviera a mi vida, porque esa tía ya me había apuñalado. Solo porque de repente era la novia de mi mejor amigo. El problema es que cuando yo empecé el cambio, esa tía se obsesionó aún más conmigo, porque a ella le gustaban las trans. Y que la persona que para ella era el máximo humano, de repente fuera encima trans, era como su sueño hecho realidad. El problema es que, aunque yo la aceptaba de nuevo en mi vida, ella notaba que no estaba dentro. Que yo había puesto una barrera, la barrera de la que acabo de hablar. ¿Y sabes lo de típica frase de maltratador de o mío o de nadie? Pues bueno, entonces esta tía empezó a manipular a este tío, que al parecer es muy manipulable, para que me empezara a odiar. Y entre los dos intentar destruir mi vida. No consiguieron nada, porque aquí estoy. Ellos ya han roto. Están con trabajos de mierda. Se han peleado con todo el mundo. Y yo aquí estoy. Con todos mis proyectos funcionando, con vida social, con amigos. Sweet, el amor rompe amistades. Tampoco era amor. Solo empezó a salir con él porque le recordaba a mí. Porque él tenía ciertos rasgos en común con cómo era yo cuando era hombre. La actitud intimidante y todo eso. Pero esa tía se pasaba el día diciéndole lo que le recordaba yo a él. Por eso te digo, es raro, sí, pero cuando lo explicas coge un poquito de sentido, ¿no? Espero. Uf, voy a necesitar un tóner, mira cómo está esto. Es que ya no queda nada aquí. Ha pasado de imprimir bien a en 50 hojas no imprimir nada. Me parece que la carta que le tenía que llevar a mi médico el miércoles, le voy a enseñar el PDF y digo, ¿te lo envío algún mail? Porque, madre mía, no sé cuánto voy a tardar yo en tener tóner de esta impresora. No había comprado un tóner yo de esta impresora en 8 años, solo te digo eso. Miraré a ver si lo puedo rellenar. Que como nunca lo he rellenado y se pueden rellenar un par de veces antes de tener que comprar uno nuevo. Es que un tóner te vale más que la impresora, tío. Te vale más que la impresora. Me conviene más comprarme una impresora nueva que venga con un tóner de estos de prueba que vienen medio descargados y ya está. Pero bueno, si lo relleno no será tan caro. De hecho, los tóners molan porque duran años y años y años. Por eso me compré una impresora de tóner. Me ha servido, ¿eh? No es que yo imprima pocas cosas. Tampoco me paso el día imprimiendo, pero que le he dado uso. Esto ha pasado por no sé cuántas fichas de rol que he imprimido,
Ha pasado por mucho. Flyers también imprimido. He imprimido miles y miles de hojas. Y el rulador también se está muriendo. Todo lo que me rodea se muere. Nah, iré a una tienda de estas cercanas que rellenan tones. Ya tengo algo que hacer mañana. No es que no tenga cosas que hacer, pero recados... No me gusta tener recados. Uf, aún quedan hojas, ¿eh? Me parece que esto lo voy a terminar mañana. Que yo ahora tengo un hambre. Este rotulado se está muriendo mucho. Voy a coger el boli. Boli negro, boli big. Y ya me vale con eso. Más rápido. El Vic corre bastante fluido, el cabrón. No tanto como un pilot, pero más con rotulador seguro. Es que ahora tengo que ya que repasar la letra entera, ¿eh? Solo hay una ligera sombra. Bueno, más o menos. Bueno, termina la videollamada, ya es la hora. Sí, voy a apartar esto de en medio porque ahora quiero comer. Bueno, que eso, que te lo digo en serio. Háblalo con... Si tienes cita dentro de poco con tu psicólogo, háblalo. Porque a mí me ha parecido preocupante lo que me has comentado, ¿eh? Y te lo digo a nivel personal. A nivel personal y pseudo profesional. A mí me ha parecido algo que tienes que mirar. Porque... creo que tienes un principio de sociopatía. Sociopatía, imagino que porque es algo que has desarrollado con el tiempo. No que hayas nacido con ello, pero oye, a lo mejor sí que tienes un principio de psicopatía. Ya conocí a una persona así. Yo he conocido todo, esquizofrénicos, psicópatas. Y no estoy exagerando, ¿eh? O sea, gente con su papel. Personas con límite de... el trastorno límite de personalidad, bipolares. Yo me he encontrado con todo. ¿Y yo qué tengo? Yo tengo de todo también. No, yo técnicamente no tengo nada. Porque la transexualidad ya no se considera una enfermedad mental desde este año. Me parece flipante. Pero bueno, pues sí, termino la videollamada ya. De hecho, ahora va a saltar la alarma. Mi reloj está como atrasado 2 minutos y se supone que está por internet. Bueno. Bueno, pues termino aquí el directo. No sé si hay alguien viendo aparte de ti. Bueno, 3 viewers. Termino aquí el directo. Recordad que estoy de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la tarde, hora española. Eso significa que como ahora son las 8, pues empecé hace 3 horas. Sábados, domingo no estoy. Y eso es todo. Tenéis mis redes sociales abajo. Y formas de ayudar al canal como Questmode, Patreon, donaciones, etc. Pues nada, ya me contarás qué tal ha ido. Pero coméntale esto. Te lo recomiendo muy mucho. Pues nada, termino aquí. Portaos bien. ¿O no?